Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy, muy bien ahí en casita. Buenos días a todos. Bienvenidos a una clasecita el día de hoy. Bien, pues como pueden observar desde el miércoles que nos conectamos, ¿verdad? Nuestro fondo de nuestra presentación es navideña. Igual aquí en el fondito tenemos unas imágenes navideñas. Y es porque justamente ya iniciamos este mes de septiembre, este mes muy bonito donde se iluminan todas las casas con las lucecitas, ponen los arbolitos y todo se ve muy, muy bonito y muy importante. Llega alguien, ¿verdad? Llega Santa Claus. Pero para que Santa Claus nos pueda dejar algo en el arbolito, tienen todos que hacer sus actividades, portarse muy bien. Porque Santa tiene ojos en todos lados y puede ver a todos los niños. Así que queremos que a todos les traigan juguetes este año. Así que se tienen que portar muy bien y sobre todo hacer todas sus actividades, porque a todos los está viendo. Muy bien, chicos, pues vamos a iniciar con esta clase de hoy. Hoy nos toca nuestra clase de matemáticas y vamos a conocer un número. Pero primero vamos a saludarnos, vamos a darnos los buenos días. Así que todos enciendan sus micrófonos, chicos, todos enciendan sus micrófonos para podernos saludar. Todos enciendan sus micrófonos. Ya están todos listos. Muy bien, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Excelente. Manitas enfrente y cantamos. Dale, mariposita. Estas manitas son maripositas que pusiste para trabajar. Manitas a Manitas a trabajar trabajar y y boquita a callar. boquita Muy bien, chicos, excelente. Ahora sí, vamos a ver cuál es el nuevo número que estaremos conociendo en esta Colores. clasecita. A ver, chicos, Sofi, ¿sí se ve todo, Sofi? ¿No se ve como la otra vez? ¿Sí ves todo completito? ¿Ves la presentación? A ver, ¿ves que cambió esto? ¿Sí cambió? ¿Sí? Muy bien, excelente. Vamos a empezar entonces. Ahora sí, como les dije el día de hoy, vamos a ver un nuevo número porque en esta clase de matemáticas. Pero antes de conocer este nuevo número, tenemos que recordar todos los que ya habíamos trabajado en clases anteriores. Entonces, ahora van a estar apareciendo los numeritos y ustedes ahí con el micrófono apagado, recuerden con el micrófono apagado para que no haya mucha interferencia y se entienda, vamos a repasar los numeritos, todos los que ya conocimos. Y decimos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos chicos son los números básicos. Acuérdense que estos son los primeritos que reforzamos para que ya estén todos muy, muy claros. Y como pueden ver, como es de Navidad, pues estos numeritos también tienen ese tema. Después de estos números básicos, comenzamos con una familia. Por eso nos dice aquí. Ahora se formará la familia del. ¿Se acuerdan qué familia estamos formando? ¿La familia de qué número? A ver, ¿quién quiere ganar su participación? ¿La familia de qué número estamos formando? Muy bien, excelente. La familia del número
10, ¿verdad? Y todos estos números que van después, toda la familia del 10, chicos, inicia con el 1, inicia con el número 1, todos estos de la familia del 10. Después por eso está el 11, 12, 13, que el número 13 fue el último que nosotros estuvimos trabajando. Y miren cómo si todos inician con el número 1 y en lugar del 0 se cambia por el 1, 2, 3. Entonces, en el siguiente número, chicos, se debe de mantener el número 1, pero en lugar del 3, el 3 se va. ¿Qué número creen que va a venir en lugar del 3, chicos? ¿Será 1 con qué? 4. 14. Muy bien. El nuevo número es el que tiene 1 con 4, ¿verdad? Es 1 con 4, que junto se llama 14. Y aquí tenemos este número 14, el cual estaremos trabajando en esta clasecita. Muy bien, ahora sí, vamos a reforzar un poquito más este nuevo número, que es el 14, que está formado por el 1 y por el 4. Este también es de la familia del 10. Ahora vamos a contar lo que nos va a aparecer, igual con nuestro micrófono apagado, para que se entienda bien. Cada uno va contando ahí en casita. Debemos de contar del 1 al 14. Y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aparecieron 14 lápices. Y de esta manera ya recordamos los números desde el 1 hasta el nuevo, que es 14. Y es sencillito, ¿verdad? Contarlo 1, 2, 3, hasta llegar al número 14. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer igual algo sencillo a continuación. Vamos a agarrar nuestra libretita y vamos a trazar nuestro número 14. Agarren toda su libretita y su lápiz, libretita y lápiz, y vamos a trazar nuestro número 14. Debe de ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque todos estos números en realidad ya los conocemos. Ya conocemos del 1 hasta el 9. ¿Y qué es lo único que sucede ahora? Es que se van combinando para formar diferentes cifras. Entonces, vamos a trazar primero el número 1. El número 1, como ustedes recordarán, es una línea inclinadita. Hacemos una línea inclinadita, no muy grande, no muy grande. Hacemos una línea inclinadita. Hacemos una línea inclinadita. Y desde aquí arriba, donde llegó mi línea inclinada, voy a bajar derechito, 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 bajo de manera vertical. Hago una línea paradita, de arriba para abajo. Primero inclinado y después de arriba para abajo. Y luego el número 4, que es igual de sencillito, es una línea para abajo. Donde llegué, hago una línea acostada. Miren, hago una línea acostada. Y luego vamos a hacer otra línea paradita desde arriba a la misma dirección donde tenemos este, el primer trazo. Pero vamos a llegar mucho más abajo. Miren, vamos a llegar mucho más abajo. Vamos a atravesar la línea que estaba acostadita. Vamos a atravesar la línea que está acostadita. Y de esa manera se debe formar mi número 14. El 4 solo es una línea paradita, acostada, y la otra línea inicia igual desde arriba, pero es mucho más larga.
Eso es lo único que vamos a trazar. Ya todos estamos en el mismo. Todos ya terminamos nuestro trazo del número 14. Muy bien, voy a ver si alguien todavía está escribiendo. Muy bien, Santi. Perfecto, Sofi. A ver, Victoria, acércalo un poquito más. Excelente, muy bien, Victoria. Listos. Ariadna, acércalo un poquito más. Casi no se ve por la luz. Excelente, muy bien, Ariadne. Perfecto. Muy bien, Ariadne. ¿Ya están? ¿Listos todos? Muy bien, veo que aquí ya terminaron. Excelente, muy bien, chicos. Ahora sí, ya tenemos este del número 14, ya contamos del 1 al 14 y también pues ya escribimos solamente este numerito. Recordemos que es muy, muy importante ir reforzando todo lo que nosotros ya conocemos. Nunca debemos de olvidarnos de eso. Y por ese motivo vamos a realizar la siguiente actividad, en el cual vamos a reforzar los números vistos en clases anteriores. Así que todos busquen esta actividad, chicos. Todos buscamos esta actividad. ¡Listos! Muy bien. En esta actividad, chicos, vamos a reforzar los números, pero de la familia del 10, para que no se nos vaya a olvidar. Y después va a haber otra actividad igual de reforzamiento. Vamos a ir reforzando estos números, pero yo les voy a ir leyendo las preguntitas. Si se dan cuenta, hay unas preguntas y a un ladito hay unos cuadritos. En esos cuadritos, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a poner la cantidad, el número que nos están pidiendo. Si me piden, no sé, cuenta las hormigas. Van a contar las hormiguitas y en el cuadrito que está a un lado, ahí lo van a colocar, ¿ok? Así que van a ir ayudándome, me van a ayudar algunas personitas. Solamente la persona que yo le diga su nombre va a encender su micrófono. Solo esa persona me va a ayudar a contar para que se entienda. Recuerden que es muy importante seguir la instrucción y solamente esa personita va a encender su micrófono, ¿ok? Después hay otras actividades en las que pueden ir participando. Vamos a empezar con Anthony. Buenos días, Anthony. ¿Me puedes ayudar, por favor? Enciende tu micrófono, Anthony. Nos dice Anthony, te toca la primera. Te toca la primera pregunta, Anthony. Dice: ¿cuántos patos hay? Cuenten los patitos todos ahí en casita, pero vamos a ver si Anthony nos dice la respuesta correcta. Nadie encienda su micrófono, solo Anthony. Vamos contando. 7, 8, 9, 10, 11. 11. Muy bien, Anthony. Vamos a ver si contó bien, Anthony. Entonces, contamos aquí. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, Anthony. Excelente. Son 11. Entonces, en este primer cuadrito vamos a colocar el número 11. Recordemos que el número 11 son dos números 1 juntos. Van a colocar 1 con uno. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos por aquí, vamos por aquí. Ustedes van a contar solitos y después yo voy a verificar si me dijeron lo correcto, ¿ok? Así que vamos por acá. Y ahora le voy a pedir, vamos a ver, ¿a quién le puedo pedir que me ayude?
Sofi, ¿me puedes ayudar con la siguiente pregunta donde dice, ¿cuántos mundos hay? Lo que nos están pidiendo, Sofi, son estas como matitas. Estas matitas son las que vas a contar. Cuéntalas ahí en casita y me dices cuántas contaste. ¿Cuántas? Me dices cuántas contaste. 12. Muy bien, Sofi, vamos a verificarlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, Sofi, excelente, perfecto. Ahora el número 12 es el que vamos a colocar en este cuadrito. 12 es 1 con 2. 1 y 2 se forma 12. Todos lo escribimos. 1 y 2 se forma 12. Ya todos estamos listos. Vamos a ver por acá ahora quién me ayuda. Vamos a buscar por aquí alguien que me ayude. A ver. Santi, buenos días, Santi. Me vas a ayudar con la siguiente pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuántas abejas hay? Cuenta cuántas. Vamos a contar. Hay, Santi, y me dice. Yo voy a ayudar. A la maestra, sí. Dale, empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, que acabamos de contar. Sigue. 12 y 13. ¿Cuántos son? Dile a la maestra. ¿Cuántos contaste, Santi? 13. A ver, vamos a ver, Santi. Cuento contigo. 1, 2, 3. Fuerte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muy bien, Santi. Excelente. Ay, 13 abejitas. Y para el número 13 colocamos el 1 con el 3. 1 con 3 para colocar el número 13. Aquí aparecieron 3 números de la familia del 10 que ya habíamos trabajado. Así que vamos a colocar 1 con 3 adentro del cuadrito. Ya todos están, solo nos falta una pregunta de esta actividad. Solo nos falta una pregunta. Vamos a pasar con Victoria. A ver, Victoria, ¿me puedes ayudar, por favor? Tu pregunta es la siguiente, Victoria. ¿Cuántas hormigas hay? ¿Cuántas hormigas hay? Ve contando, Victoria, y luego me dices cuántas son las que viste. 12, 13. ¿Cuántos contaste, Victoria? 13. 13. A ver, cuenta junto conmigo, Victoria. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cuántos hay, Victoria? ¿Cuántos hay, Victoria?
¿Cuántos acabamos de contar? 12. ¿Cuántos? 14, ¿verdad? Tal vez se te escapó una hormiguita por allá. Son 14. Es el nuevo número que acabamos de conocer. Muchas gracias, Victoria. Gracias por ayudarme. Son 14. Y el 14, recordemos que es el que estamos trabajando el día de hoy. Y ese vamos a escribir que es 1 con 4. 1 con 4, 14. 1 con 4. Todos lo escribimos. 1 con 4, 14. ¿Ya están todos listos? Voy a verificar por aquí. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a pasar con lo siguiente. Dice, para finalizar, realicemos esta actividad. Ya viene nuestra última actividad, que de igual manera es de reforzamiento. ¿Y qué nos piden aquí? Coloca el número que se encuentra antes y después del indicado. ¿Qué es lo que me están pidiendo, chicos? Miren, aquí aparece el nombre antes y la palabra después. El número que vamos a tomar en cuenta son estos que están en la partecita de en medio, estos que están de color rojo. Vamos a ponernos a pensar cuál es el numerito que mencionamos antes de este y cuál es el que decimos después. Vamos a hacerlo todos juntos y vamos a iniciar con el primero. Este numerito que está apareciendo aquí es el número 3. ¿Qué número decimos antes del 3? Cuando cuentan, ¿qué número dicen antes del 3? ¿Qué número dicen antes del 3? 4. Antes del 3. 2. El 2. Muy bien, el número 2. El número 2, entonces vamos a colocar aquí porque escuchen. 0, 1, 2, 3. ¿Qué número dije antes? 2. Dije 0, 1, 2, 3. El número que estaba antes era el 2. Entonces ahí colocamos 2. Ahora sí, después del 3, ¿qué número digo? Ya dije 2, 3. 4. Sigue el 4. Muy bien. Entonces en el otro lado vamos a poner el número 4. Vamos a pasar al siguiente. Muy bien, chicos. Ya pusimos entonces este ya está completo. 2, 3, 4. Ahora vamos con el siguiente número que es 9. ¿Qué número digo antes de 9? Cuenten. 1, 2, 3 y escuchen lo que están diciendo, que se lo graben. ¿Cuál dicen antes del 9? 8. Muy bien, excelente. Dicen el número 8. Dicen 8, 9 y después. Ya pusieron 8, 9 y después, ¿quién va? ¿Qué número va, chicos? 10. Yes. Muy bien, excelente. El número 10. Entonces, del lado donde dice después, colocamos el número 10, que es 1 con 0. Ya lo tenemos aquí, 8, 9, 10. Ya vieron, ya pueden contar 3 en uno solo. ¿Listos? Ahora vamos con este número, está súper facilito. Tenemos el número 1. ¿Qué número está antes del número 1? Es un número que no tiene valor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese número que no tiene valor? ¡Cero! ¡El 0! Muy bien. Entonces, en el lado de antes,
vamos a colocar el número 0. Colocamos el número 0 en el lado de antes. Ya tengo 0, 1. ¿Qué va después? 0, 1. ¿Qué va? 2. 2. Muy bien. El número 2. Ya tengo 0, 1, 2. Excelente. Vamos a pasar con el último. Vamos a esperar que terminen de anotar todos. Esperamos que todos terminen de anotarlo. Muy bien, perfecto. Vamos con el último, donde aparece el número 5. ¿Qué número digo antes del 5? No me veas. ¿Qué número digo antes del 5? El 4. Muy bien, el número 4. Entonces colocamos el número 4 en el lado de antes. En el lado de antes colocamos el número 4. Coloquen el número 4. Y ya tenemos 4, 5, y después, ¿qué va? Tenemos 4, 5, ¿qué va? ¡6! ¡6! Muy bien, excelente. Entonces colocamos en el lado de después el número 6. Y si cuento, ya está completito, dice 4, 5, 6. Ya está todo listo. ¿Listo, Santi? ¿Ya terminaste? Vamos a ver quién ya terminó por aquí. A ver, alce su manita el que no ha terminado. Alce su manita el que no ha terminado. ¿En cuál te quedaste, Santi? Ahora sí, pues ya llegamos al final de nuestra clasecita y nos dicen, eres genial, felicidades. Vimos el nuevo número que es 14 y reforzamos también todas las anteriores que ya habíamos trabajado. Entonces, chicos, pues aquí llegamos, vamos a tomarnos nuestra fotito y la vamos a tomar en donde aparecían los patitos, las abejitas. Porque en ese aparece igual el número 14. En ese aparecen más números grandes, aparecen números grandes que forman parte de la familia del 10. Entonces, con ese es con el que nos vamos a tomar nuestra foto. Voy a dejar de compartir la pantallita para verlos a todos. Me da muchísimo gusto que ustedes hayan realizado bien sus actividades, que hayan realizado. Y pues bueno, chicos, nos vemos en nuestra próxima clasecita. Disfruten su fin de semana y cuídense. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. Adiós, chicos. Adiós, Anthony. Adiós, Sofi. Adiós. Santi, Ariadne, Elian, Sara, Fer. Cuídense mucho. Nos vemos.